Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. Nos trasladamos hasta la ciudad corazón Santiago de los Caballeros para conocer la historia de un veterano locutor, conductor y productor de televisión que ha venido desde abajo y se ha destacado a nivel nacional en toda la República Dominicana. Conozcamos su historia. Nuestro invitado es un veterano locutor, productor y conductor de televisión. Un luchador incansable de los medios de comunicación del Cibao y toda República Dominicana. Nelson Javier, el cocodrilo. No podemos entrar con una canción que diga mi patrón, mi papá. Coco, bienvenido. Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, qué placer estar compartiendo con usted. Usted sabe el respeto, la admiración, el cariño que yo le tengo a usted, a doña Loli, a todo el equipo de producción de Buenas Noches, pero yo soy una hija más suya. Sí, una hija grande. Qué bueno, un abrazo a ti y a todos los que están contigo. Coco, nombre completo. Nazario Javier. Entonces, Nelson Javier como tal. Cuando pequeñito me decían en así. En realidad, el nombre suyo es Nazario la Javier, cédula. Sé que no es Nelson. Nelson no. Ya es una cosa que se agregó, podríamos decir, artísticamente. No, porque desde que yo tengo uso de razón me dicen Nelson. ¿Le dicen Nelson? Pero en mi acta de nacimiento está Nazario, por ende la cédula también está Nazario. Nazario Javier, mira, eso yo no lo sabía. No, casi nadie, porque es difícil. Eso es muy difícil. ¿Qué edad tiene ya, Coco? 56. 56 años. En todo este trayecto de la vida, en la actualidad, ¿cómo podríamos definir a Nazario Javier? Un hombre con un libro abierto, con páginas sin escribir, pero con ideas fundamentadas en las pasadas y que quiere culminar el libro de la vida de la mejor manera. Decía en un principio que el nombre de Nelson fue una cosa que se dio en, uh-huh, en la infancia. Sabemos también de algunas fuentes que fue una infancia un poco difícil y con muchas precariedades. Sí, fue terrible, pero terrible en una parte y en otra no, porque las cosas que conocí en mis años de infancia es muy difícil que tú la puedas conocer y tus hijos la puedan conocer y mis nietos y mis hijos la puedan conocer, porque el que tiene más de 50 años ha visto muchas cosas, tiene un carácter de vida mucho más perfecto que lo que sintoniza la vida ahora mismo. Las posiciones son muy cambiantes en estos instantes. Y el respeto y un sinnúmero de acciones que tienen que ver desde la casa a la escuela, era particularmente diferente a lo que se vivía ahora. ¿Su padre y su madre? Mami falleció. ¿Ausentes actualmente, sí? Sí, y es que mi padre lo conocí ya, yo un hombre grande, hace poco tiempo, también falleció. O sea, dentro de todo el proceso de la infancia, cuando nos referimos a la parte de precariedad, uh-huh, ¿qué ha sido lo más difícil o qué usted tuvo que hacer de cierta manera para poder sobresalir y salir hacia adelante? Porque sabemos que hubo la ausencia de su padre. Mira, yo entiendo que el que nace precario y tiene ese currículo de vida, muchas veces no se da cuenta. Porque yo comí muchas veces arroz vacío y arroz con azúcar por arriba. ¿Arroz con azúcar? Sí, por arriba. Y cuando había una pica pica, eso era una fiesta. Entonces, uno no se da cuenta. Uno sabe que tengo olla, ¿me entiendes? Pero yo no conocía quiénes eran los que estaban mejor que yo. Por ende, lo que estaba aconteciendo en mi alrededor no le prestaba una importancia para querer sobrevolar. Ahora, después que llegaron 15, 14, 16 años, uno va aprendiendo, oh, pero mira, que yo tenía que ir a ver la televisión a la casa de María, la vecina que vivía en la parte arriba del callejón que yo vivía, que tú veías la lucha libre por ahí, que tú percibías otras cosas, que en San Francisco de Macorís, personas que me doblaban la edad, allá venían de Nueva York y venían con un carro Honda Premio nuevo, venían con un carro Honda Accord, de los abusadores nuevos, y ahí tú venías para ver qué es lo que está pasando. Entonces los ojos se te fueron abriendo. Entonces en ese lapso fue que yo comencé
a llegar al parque, y el parque me dio la radio, comencé como control, compraba café, así he mandado a los locutores, hasta que se equivocaron y me dejaron de lado. ¿Hasta que se equivocaron? Se equivocaron. Pero no fue una equivocación, al fin y al cabo fue el destino, porque mírese hoy en día. Sí. Pero ¿con qué soñaba ese muchachito antes de involucrarse de cierta manera en lo que tenía que ver con lo de la radio? Yo estaba muy despierto, yo no soñaba con nada, yo no tenía tiempo de soñar, porque es que una persona que vive a la orilla de un río, que llueve con fuerza, el río viene bajando y si tú te descuidas, te lleva la cama en la casa, te lleva todo, sus sueños son fúnebres, o sea, tú no tienes sueños reales hasta que no tengas el conocimiento de lo que es la otra vida, porque hay una vida más barata que esta, pero no es vida, ¿tú me entiendes? O sea, hasta que tú no conozcas la sintonía de lo que le da a otros seres humanos, acciones que tienen que ver con la compra, entiendo que todo lo que se compra es barato. Pero cuando tú percibes eso, ahí es que tú te puedes dar cuenta de que tu vida no es la que tú mereces, que tú tienes que buscar la fórmula de cómo obtener otra vida. ¿Quién fue que se equivocó, según usted dice, con usted, cuando le dio la oportunidad en la radio? Oh, Machacho, el compa, Mendy López, Montañita, un grupo de comunicadores, pero entre ellos en sí, quien me dijo que de la hora fue Machacho y Montañita y don Mendy López. ¿Cómo lidia Nelson Javier, cuando inicia en la radio, con el tema de ser gago, automáticamente transformarse cuando le abren un micrófono? La necesidad, me entiendo, y Dios que me iluminó. Porque mis tíos me decían, tú no puedes ser locutor porque tú eres gago, tú no sabes hablar. ¿Me entiendes? Entonces yo abrí el micrófono, no sé, yo primero antes de abrir el micrófono recuerdo que yo decía, ¡epa! Y arrancaba. Y arrancaba. Sí, pero después eso fue obviándose. Y cuando yo vi que en verdad yo podía ser locutor, ahí lo cogí de verdad, con la moña, en serio. Hasta que me hice locutor, aprendí a hablar, aprendí, no tanto, pero por lo menos puedo vivir de esto, ¿me entiendes? Y aprendí esa comunicación, ¿me entiendes? Y fueron muchas cosas que llegaron juntas. Por lo menos yo no pensaba de que grabar anuncios. Y en ese tiempo habían dos monstruos en el país, Superfran y un servidor. Después comencé a trabajar radio, ¿me entiendes? Y me jaló todo el mundo para trabajar radio. Después comencé a hacer tarima y se equivocaba la gente que yo era el mejor de esa vaina. ¿Se equivocaba? Sí, no, porque yo existía otro bueno también. Ah, humildad. No, porque hay otro bueno también. Mira, cuando tú no admites que existen personas mejores que tú no eres nadie. Porque no hay enemigos débiles, ni hay competencia débil. El que tú me lo crees te rompe. Por eso yo trato de no humillar a nadie, le doy la oportunidad a quien sea. Porque yo soy producto de una oportunidad. Yo soy producto de vivir la vida en base al espejo del otro. Pero hay mejores que usted. ¿Quién es, según lo que usted dice, quién es mejor que Nelson Javier? Muchísimo. Pero, ¿cómo quién es? Como todos, es que yo soy mejor que nadie. Pero dígame uno. Cualquiera, pero ¿en qué rama? Bueno, locución, por ejemplo. Como locutor, muchísimo, ¿no? Pues yo soy un locutorcito. Ah, ¿no tengo un locutorcito en la televisión? Hay mucho bueno. Hay mucho bueno, pero ¿quién? Mucho bueno, mucho bueno. De que yo he vivido la vida de la comunicación por etapa. Ahora yo estoy en una etapa de entrevistador. Entrevistador, no, eso lo sabemos. Entonces ya yo rebasé de que presentar un artista, ya yo pasé esa etapa, ya soy viejo. Ahora yo estoy entrevistando. Ahí hay problema ahora mismo. Ahí. Sí, sí. Ahí hay que joderse. Es duro, Moreno. Ahí hay que joderse. Ha pasado, sí, tienes razón, diferentes etapas dentro de la comunicación. La radio, la animación. Todo de eso. Tener el tipo yo antes hacía los programas bailando, con coreografía, ¿sí?, y cantando. Y yo no hago eso. O sea, yo antes pasé a ser presentador, de que yo soy presentador, ¿me entiendes? Hubo un tiempo que me cogí con crear opinión. Creo opinión y resolví la gran mayoría de los problemas del país. Aún todavía le saco un provecho publicitario a eso y de confiabilidad en la gente. O sea, la gente cuando ve a uno, que uno crea una opinión, se siente seguro. Y eso no tiene precio. Eso se lo agradezco a don Freddy Verasgoico, que me dijo en una ocasión, tú tienes que crear opinión, tú tienes que ser redondo. ¿Me entiendes? Y ese abanico que uno tiene en la mente de hacer muchas cosas es difícil.
me habla de pelota, te sale de pelota. Me habla de vaquebol, te sale de vaquebol. Se sienta ahí Danilo, hablo con él, Leonel Fernández, Hipólito, un barrendero, un borracho, un loco, un catedrático, lo que sea, que venga. Hay que prepararse para eso. El que no esté preparado para eso no va a subsistir. No va a subsistir. Se va a quedar. Porque ya la vida está muy colegiada. Ya la vida está muy colegiada. Tú me entrevistas a mí hoy, pero mañana tú puedes entrevistar el de agricultura. Tú me entrevistas a mí hoy, pero mañana puedes entrevistar a un pelotero. Que no sé cómo tú no tienes un pelotero. No quiero pelotero. No quiero editen pelotero. Editen eso, que no llegue más con eso. No. Para irnos a la pausa, ¿qué siente un locutor cuando se escucha en la radio? ¿Qué siente un locutor? Cuando se escucha en la radio. Depende, porque mira esa pregunta bonita, esa pregunta buena. A mí me gusta escucharme la radio. Es más, yo me siento bien consigo mismo cuando me escucho la radio. Y eso que yo grabo sin un papelito. Me dice, grábame tal anuncio, yo me meto al estudio y una pasada. Y ya. Y ya. Y si es un jinger, otra pasada. Ah, porque usted canta también. Yo sé hacer muchas cosas. Cánteme un ching. Cánteme un ching, cánteme una cancioncita. Pues. Y si quieres mi amor, no importa, te quiero morir sobre todas las cosas. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Yo no sabía esa faceta suya. Pero usted tiene que respetarla, ¿no? ¿Cómo está bien? A cantar. Pero usted me dice que usted canta jingle, entonces yo tengo esa curiosidad. No tengo para hacer un jingle. O sea, yo hago jingle desde que yo tengo uso. Pero razón. Usted lo escribe o usted lo canta, porque entonces lo escribo y lo canto, por lo menos antes, 30 años atrás, yo hice, tú has escuchado Mevocaína, esa pastilla. Ajá. Yo tengo una pastillita, se llama Mevocaína. Si me duele la garganta, me la alivia. Eso soy yo. Ah, pues yo lo sabía. Antonio Ochoa. Si tú quieres un carro o quieres un camión, en Antonio Ochoa está la solución. Anúnciense. Si tú quieres un carro, una camioneta. Ya, eso es tontería. Vamos a la pausa, ¿verdad, pa? Yo, ¿verdad? Respirado, sí. Y no se mueva porque cuando retornemos vamos a tener muchísimo más de nuestro querido Coco Nelson. Amén. Que utilicen este corte. Nelfa Núñez. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simmons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street, Reading, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Jingle, Nelfa, no es. Hay que hacerlo ese jingle, pero vamos a cuadrar eso, vamos a cuadrar eso. Coco, ¿de dónde llega el apellido, o el apellido no, el sobrenombre? Porque ya eso es inevitable, ya eso es una marca sí, para usted. Yo trabajaba en Hits 92, en Santo Domingo Radio. En JR, yo lo tenía en gloria, director de la emisora, entró un día al estudio. Fuimos la primera emisora computarizada grabada. Y me dijo, mira, tú de dónde te llamas Coco. Y digo, pero cocodrilo, ¿por qué? ¿Y qué es esto de cocodrilo? Dice, no, vamos a pagar eso. Y a los 3 meses yo estaba rompiendo la capital. Pero rompiendo feo. Estaba la Z que estaba bien pegada y estaba Hits 92 en Santo Domingo. Algo que le llamó la atención a la gente, no sé por qué. Estaba Sancho Panza, estaba Polito Canario y estaba Nelson Javier Cocodrilo de esa emisora. El Coco, y ya definitivamente esa se convirtió en su marca. Sí, yo no sé cómo fue eso. Eso fue una epidemia mala. ¿Cuándo inicia entonces en la parte radio Nelson Javier Cocodrilo, pero televisión y sobre todo... Ahí mismo. Sobre todo con una particularidad que en ese tiempo era muy difícil de trabajar y que la gente como que no la asumía. Porque en el bloque anterior usted nos decía, yo brincaba, yo bailaba, yo hacía esto, pero ahora estamos en otra etapa. Sí, mira, en esa ocasión, Domingo Bautista y Bebeto inician un proyecto llamado Super Éxito en el Canal 13. Esa vez TV 13.
Domingo comenzó a hacer un programa en His 92 los domingos, que aún lo tiene, Domingo Latino. Y me dijo a mí, yo quiero que tú vayas al programa de televisión. Me invitó. Bebeto se lo cogió conmigo, Michael Miguel estaba ahí. Estábamos Michael, Domingo y un servidor. Nos tornábamos los días. Después llegó Tom Bianmelo, después llegó El Cafre a Colorvisión. E hicimos un cuarteto de animadores que estábamos por días en la super tarde. Eso lo recuerdo como ahora. En la parte del TV Can, porque ese no fue realmente el inicio en la televisión, pero no, sin embargo hubo un antes y un después. Cuando me fui de ahí, hice el TV Can. O sea, cuando me fui de la super tarde, uh-huh, hice el TV Can. ¿Y hay un antes y un después del Coco, luego del TV Can? No, hice el TV Can, ese ha sido el programa más popular que se ha hecho en esta parte del país, lo más fuerte. Eso es. Tuve los videos que aparecen en YouTube ahí, eso fue algo extraordinario. Tres propuestas, tres estilos totalmente diferentes. Automáticamente Nelson Javier crea una empresa, uh-huh, no tan solo de producir programas de televisión, sino que estamos hablando de una empresa productora. ¿Cómo pasa, productora nacional? ¿Cómo surge todo esto? Porque me da la curiosidad de saber si en algún momento de su vida usted se imaginó viviendo de la televisión. No, desde nada de eso, no. Es una cosa que se... Desde mi comienzo hasta quizás los 20, 25 años. Después de ello no sabía más nada. Yo lo que sabía era hacer radio, ¿me entiendes? Y después me enganché a la televisión. Pero que yo fui de que una universidad estudiaba comunicación, que fui a Harvard, que soy de aquello y lo otro, que hice un curso de locución, nada de eso. Lo suyo es innato. Empírico totalmente. No le aconsejo a nadie que lo haga así. Es bueno que estudien, que se fajen y hagan la práctica. ¿Nunca sintió una impresión social de ver cómo ciertos comunicadores tenían cierto nivel? Obligatoriamente, y me rechazaban. A mí me dejaban verdugo con la mano así. Yo llegué a Colorvisión y los monstruos de Colorvisión, ni a Domingo, ni a Michael, ni a mí no hacían coro. Los monstruos en ese entonces. Está aprendiendo. Bueno, pero aprendiendo no, porque sabe que es lo mío. Sabes acá. Pues yo no sé cómo tú no tienes ya tres muchachos. ¿Cómo que yo no qué? Oh, pero venga acá, no tienes tres muchachos. No. Como la arepa, por abajo, dime. ¿Por qué es que sabe cuidarse? Es que tiene mucho en este tiempo porque quiere. Sí, pero tú no tienes un intercambio con una farmacia. No, tampoco. El diablo cuenta eso. ¿Quiénes eran los monstruos en ese tiempo? Había muchos monstruos. A papá. Había muchos monstruos. Es más, personas que 20 años después de eso, yo era dueño de los programas de ellos. ¿Cuáles eran esos? Por respeto a su historia, a su calidad de vida, al amor que me brindaron después y que ya no están en la tierra, debo de guardarme ese nombre. Dentro de estas tres propuestas que actualmente están en el aire, con tres diferentes conceptos, antes de entrar a la parte, ¿cómo usted maneja estos tres diferentes conceptos? Porque es Buena Noche, el show de Nelson, también Hasta las 12, son tres programas totalmente distintos. Sí. Yo últimamente me he basado en tener personas jóvenes que hagan producciones. Yo no soy un todólogo. Yo absorbo perfectamente la fórmula enriquecedora que tiene Casey, que tiene Luna, que tiene John. Y las cosas se van armando. Yo puedo hacer el cuadro, el marco. Ellos van buscando pinceladas a cada acción que tiene que ver con la televisión. La televisión, lo más fácil que existe en el mundo es ser actual. Que las noticias no te pasen por el frente. Que el artista no se te quede atrás. Que el comentario esté activo. Y verte orgánico, verte alegre, verte tú. Para yo hacer una noticia no tengo que poner la cara fea. Yo le iba a decir que usted no es una figura controversial, pero... ¿Qué tan difícil ha sido mantenerse dentro de los medios durante tantos años, mantener vigencia sobre todo, uh-huh, y no perder la esencia y ganarse el respeto de igual manera por tantos años? O sea, ¿cómo? O sea, mira, yo voy a asumir que tú eres
la directora de Proindustria. Existe una acción negativa en Proindustria. Yo me voy al grano de lo que pasó en Proindustria. Yo no tengo que irrespetarte a ti, que faltarte el respeto a ti, que mezclar tu familia con esa preocupación. Pasa un concepto en la Policía Nacional, ¿verdad? La institución no es culpable de que falle un policía. ¿Tú me entiendes? O sea, la vida es un espejo que tú puedes percibir lo que está mal y lo que está bien. Ahora, cuando tú te conviertes en el plano de crear opinión en chantajista, y tú haces chantaje, y tú vives del chantaje, y tú te levantas pensando en quién tú vas a engañar, a quién tú vas a pedirle por alguna noticia. Pierde la credibilidad. La credibilidad, y te convierte en un ratón cualquiera, que me perdonen los ratones. Esa es la fuerza de esto. La fuerza de esto es posicionamiento. ¿Entiendes? Posicionamiento. Perdió Danilo, yo soy amigo de Danilo. Ganó Luis, tengo 30 años con amigo de Luis. Luis gana y va a mi casa a los 20 días de ganar. ¿Y qué pasó con ese programa que usted le ofreció? Vamos a hacerlo. Sí, ¿lo van a hacer? Sí, es que es. ¿Lo van a hacer? Todos los viernes vamos a hacerlo pronto. Los viernes. Desde Canal 29, una plataforma. No me gusta hablar mucho de eso, pero ya eso está en las manos. No, es mejor no calentar la cosa para que después no lo eso es una consulta nacional que lo pidió el número uno. Eso no tenga el aire por mi salud. Pero es manejable. ¿Qué tanto podríamos decir que ha cambiado el cocodrilo? Todo, porque la vida te va marcando y te va dando pautas. ¿Me entiendes? Cada escalón tiene su número. Lo que yo hacía antes no lo hago ahora. Ahora yo voy por el escalón. Y mencionó la parte de salud también. Sí, o sea, son muchas cosas. Además de eso, yo tengo canas. Yo soy un hombre viejo. ¿Pues tú crees que yo con 30 años, una embarota como tú, yo la iba a dejar pasar? Te llevaba en la pata de los caballos. Fue a mi cotorra también. ¡Fa! ¡Cayó! Pero que usted ser... no era así cuando joven. ¿Eh? Usted no era así. Yo era la mío. Era la mío. ¿Y cómo doña Loli aguantaba eso? Porque ella no es bruta. Ella no es bruta. Es que ella... Ah, pues tú crees que ella es bruta. Ella se pone la mano así. Obligatoriamente, porque las mujeres no son brutas. Oye, ¿cómo te voy a decir? Para que sepa algo. Cuando tú tengas la edad que tiene mi esposa Loli y tenga el conocimiento paso a paso de tener una relación de 34 años con un hombre, tú no lo vas a dejar así. Dije que te voy a dejar y que yo voy a recoger. Digo, tú lo dejas como quieras. Y tú lo pero ahora tú lo dejas. ¿Ahora? Ahora, cuando tú tengas dos muchachos, cuatro nietos, ¿me entiendes? Y no haya mucho que repartir. Ahora, grande es cuando hay que repartir. Que hay que comenzar a hacerlo. Hay que pensarlo muy bien. O sea, hay que pensarlo bien. Yo a veces pienso, diache, si yo lo hubiera matado a los 10 años, me cantan 15, tuviera ya 13 sueltos yo. Pero vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí para que no vaya a hacer cosas. Nah. Esa es la que maneja los chelitos. Sí, trabaja bien. Yo trabajo bien. Me trabajo. Pero es bien. Esa es la que resuelve y la que está ahí, mamá Loli. Allá. Qué dura. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir siendo talento de televisión? Oh, salí a buscar gente delincuente. Ay, 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 ay. Hace un tiempecito yo salí a buscar a uno que mató a tres y lo quemó. ¿Para que se entregara? Pues se entregara. Eso ha sido difícil para mí. Escuché a una gente que dice, si tú no me entregas, me voy a matar. Y traerlo de Nueva York aquí. Y entregárselo a las autoridades. Y recibir funda por eso. Por personas... inescrupulosos y malditos que quieren ver el mal en el otro, y cuando tú haces bien se sienten mal. Tú cruzas por ahí, viene un carro, te lo que da y yo te daro, y él se siente mal. Pues entonces debiste hálalo tú para que no le chocaran. Todo eso ocurre, pero cuando ya tú tienes una hoja de servicio y la gente sabe quién tú eres, es fácil. A veces tú quieres esconderte, pero la gente sabe quién eres tú. ¿Entiendes? Cuando tú eres un alimento de la visión de la gente y tú entras a la casa todas las noches o todos los días al mediodía, ya la gente te siente tuyo. Y en mi caso, yo he sido un patrimonio abierto de la sociedad, del pueblo, de la clase humilde, del barrio, de los callejones. Yo no tengo problema con eso. Yo me meto a callejones que a la policía no entra.
Y lo respetan y lo conocen. Comparto con mi tigre, yo le hago fiesta a los presos en la cárcel. Y hablo con los presos tranquilos, y con cuchillo y con de todo, por un madarán, venga, ¿qué es lo que hay? ¿Me entiendes? Y hasta ahora. ¿Usted nunca ha sido inalcanzable, como algunas, no, no, como algunas figuras? Pero para que, siempre lo que me gusta es que me alcancen. ¿Qué? ¿Usted nunca ha sido inalcanzable? No. O sea, yo no me considero inalcanzable, yo soy muy exigente. Ah, pero ahora ya la vamos a parar la grabación. Pero depende, porque ahora sí vamos a parar la grabación. Si yo me llevo ahora esto por las redes, me voy a poner loca. Ahora sí vamos a parar la grabación, espérate, que ahora fui yo que le pregunté a usted. Sin embargo, a ese tema yo iba, porque usted no es una persona inalcanzable, y las personas lo conocen, y saben perfectamente cómo es, y usted siempre ha tenido las puertas de sus casas abiertas. Y las redes sociales también han sido, de cierta manera, una forma de que la gente nos tenga más cerca o nos viva más de cerca y no tenga ciertas limitantes. ¿Cómo ve, Nelson Javier, el desarrollo de las plataformas digitales con relación a la televisión? ¿Entiende usted que ha sido un plus para los medios? ¿Entiende usted que se pueden complementar las dos? ¿O como la gente a veces piensa, que dice que la televisión va a desaparecer en un momento debido a las plataformas digitales? Yo entiendo que tú tienes que unificar el criterio. O sea, las plataformas digitales están para bien y están para mal. Yo las tengo para bien. Yo doy contenido. Yo brindo contenido. Ahora, lo que dicen que van a quedarse atrás, ellos son responsables a lo que expresan. Por la razón de que si usted no tiene contenido, si usted no produce pensando en que usted le van a dar su view, usted está fuera del tiempo. Y este tiempo, lamentablemente, está todo en un teléfono. ¿Pero por qué entonces venden mucho más el morbo, que no ha sido su caso, y sin embargo ha tenido enganche dentro de las mismas redes sociales? ¿Ha podido combinar televisión con plataformas digitales? Bueno, tú tienes que vender calidad. Al final del camino se va a quedar la calidad. Tú escuchas un tema ahí que sea morboso y que sea lo que sea, y se pega un tiempo, ¿me entiendes? Se pega un tiempecito, 2 meses, 3 meses, se pega y después se fue. Y desaparece el tema con todos y los artistas, ¿me entiendes? El morbo sustituye el morbo. La calidad permanece siempre. Siempre permanece la calidad. Por más vuelta que se dé, siempre permanece la calidad. Siempre permanece Por Amor, de Rafael Solano. Muchas generaciones han sido marcadas por Nelson. Cuando tú bebes la lengua tuya, se pone... ¿Cuando tú tomas? No, hablo mejor. Me sale perfectamente todo lo que tengo que decir. ¿Cuando tú tomas te sale perfectamente? Sí, hablo más con el léxico perfecto y todo, y entonación y todo lo demás. Para que usted sepa, más fluida. Más fluida. Y todo. Sí, para que usted sepa. ¿Y después? ¿Usted se cree que me va a mirar? Acuérdese que estamos de entrevistadora a entrevistadora aquí. Sí, pero estamos en gusto, estamos hablando de sí, cosas. Sí, estamos hablando de gusto. ¿Y usted? ¿Usted tiene mucho no bebe? Yo tengo, bueno, tengo más tiempo sin beber que eso. ¿Qué eso? ¿Tiene más tiempo sin beber que eso? Ah, pues está bien. Pero no estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. ¿Vos sabes qué? Vamos a dar la pausa para cuando nosotros... ¿Usted ha ido de tu día para allá? Sí. ¿Yo he ido para tu día? ¿De día? Sí, de noche también. Vamos a la pausa. Ya no es de paso, nada más. Volvemos en breve. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simmons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street, Reading, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. El hombre merengue detrás del cocodrilo. ¿El hombre qué? Merengue, quinito. El hombre detrás del cocodrilo. ¿Cómo eso? Hay una vida detrás de la figura pública que mucha gente a veces no ve.
pero yo soy testigo de que usted ha involucrado de cierta manera su entorno familiar en todo lo que tiene que ver con el medio. Es mejor, ahí existen menos quejas y menos excusas, ¿me entiende? Mis hijos ya son hombres, ellos tienen que saber dónde se mueve su papá y qué hace su papá. Y yo trato de inculcarle las cosas positivas que tienen que ver con este negocio. Este negocio que no es nada fácil, ¿me entiende? Y ellos saben que si trabajamos en base a solamente hacer lo que la gente está viendo en la pantalla, podemos terminar mal. Aquí trabaja mucha gente, aquí trabajan cerca de 28 o 30 personas y para todo el mundo tiene que aparecer todos los días 15 y 30 a un peso, sin importar. O sea, no me importa la cantidad, sino la calidad del servicio, ¿me entiendes? Y yo he hecho una familia en cuanto a eso. Y como hombre, ¿qué te puedo decir? Con defectos, muchos defectos. Y con virtudes, algunas virtudes. Eso lo tienen que calcular los que son míos, los que están cerca de mí. Empleados, familias, amigos, son los que tienen que decidir si se sienten acorde con lo que yo expreso. Ahora, yo trato de no mentir, yo trato de no fingir en ninguno de los tres capítulos, ni familia, ni empleados, ni amigos. Yo iba a decir en el pasado bloque que hay una generación marcada por la trayectoria de Nelson Javier el Cocodrilo. ¿De qué? Hay una generación marcada, hay una generación que creció con usted y hay otra generación que ha crecido a través de usted. Por ejemplo, yo soy fruto de eso, aunque haya durado un poco tiempo dentro de la plataforma de Buena Noche. ¿Me sacó los pies? No, compromiso, usted sabe, lo trabajo. Echó pachá. Por no quedarle. No, porque fue ella, por, ella... por no quedarle mal con lo de me, la. Me echaste pachá. No, eso fue después, eso se dio después, eso no estaba dentro de mis planes. Y vemos que. Pero, como dice Chicho, gran cosa. El hijo suyo que se ese. Vaya para allá. Hijo suyo ese. No, está caliente. ¿Está caliente? Joder, lo mucho. De usted es un show. No, yo lo doy show. Porque él le tira allá, usted pero, le tira yo, aquí. Pero ¿y dónde yo le tiro a ese loco? Una patilla para que se cambie de tirar. No. Mira, tiene que aparecer. Ese es otro de sus hijos, de los tantos. Yo lo quiero, yo lo amo. A Pachá yo lo amo. Pachá yo lo amo. Cuando tú tengas hijos, tú vas a tener hijos, ¿verdad que sí? Sí, Date rápido porque lo vas a tener pero que comprar. Pero yo no sabía. ¿Eh? No, pero te queremos ver a ver cómo se caminan esos 9 meses entacados así. A ver si es verdad que tú eres dura. Mira, los hijos, tú tienes que darle la llave del éxito. Si ellos la botan, no le saque copia, que sea ellos que la busquen. Ya. Ya Federico tiene 50 años. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Yo no soy nadie para decirle a él lo que tiene que hacer. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Pero el más humilde te puede dar un consejo. ¿Todavía depende Pachá de usted? ¿En cierto aspecto? No, Pachá tiene años que depende solo. ¿Me entiendes? Pero ahora mismo él no depende de él. ¿Y de qué? De manicomio. Ay, usted le busca la boca a ese loco. No, porque no la boca a ese loco. Es que yo quiero que él esté bien. Y yo abogo porque él esté bien. Todos. Y yo quiero sus hijos. ¿Me entiendes? Y yo quiero su familia. Y yo quiero que él esté bien. Y él tiene condiciones para estar mejor que yo. Tiene condiciones para estar mejor que yo. Está en la capital. Es una super figura nacional. Tiene salud. Puede conducir un programa saltando de aquí para allá y de allá para acá. Puede hacer lo que sea. O sea, ¿qué falta? Organización. ¿Qué falta? Respeto. Respeto. Desde, tú trabajaste conmigo un mes, 15 días, 2 meses, 6 meses, 1 año. Tú no puedes decir que yo nunca te falté el respeto. Tú no puedes decir que yo nunca te pisé hablando. Que tú tienes un artista y que yo vaya con el artista al lado tuyo. ¿Qué ven el diablo eso? Cuando un talento mío va a hablar, yo me pongo en una esquina. Me consta. ¿Se equivocó? No opino. ¿Terminó el programa? Mira acá, ¿por qué tú me hiciste esto aquí? Pienso a ver si es verdad. Yo creo que esa es la función de la persona que es la cabeza de cualquier acción que tenga que ver con una empresa o una familia. Creo yo. Esa es la razón. ¿De qué manera se consagra el respeto? Respetándote. Si tú me respetas, si yo te respeto de allá para acá, ¿qué tiene que venir? Respeto. Como debe de ser. Eso es todo. Pero ese muchacho es excelente.
La única vaina es que el diablo se le mete a la cámara y a los micrófonos cuando él va a salir al aire. No, porque eso no es de Dios. Si él quiere, logra todo lo que sea. A mí me duele porque esa es mi marca. Esa es una marca que yo quiero. ¿Me entiendes? Es una marca que yo quiero. Y él es mejor que yo, él es mejor que todo el mundo. Ah, pues lo él superó al maestro. Ah, pues usted lo dijo. Ah, pero a lo loco que tú no le lleves la corriente, te jode. Ya lo dijo aquí. ¿Eh? Entonces, por... Oye, lo que hay. Un loco coge una piedra y le dice, te voy a dar una pedra. Y tú le dices, sí, ven, dámela. Y bota la piedra. Ahora, si tú coges la piedra, el loco, y le dices, te voy a dar una pedra, y tú le dices, ven, dámela para que tú veas, ven, hasta afloja la pedra. Tú le dices que es la corriente. Sí, es la corriente. Agua, sí, agua, aunque sea leche. Es agua. Que hablando de eso, ¿tú lo bebes eso? ¿El qué? Agua. Sí, todo el mundo tiene que beber agua. El cuerpo necesita agua. Entonces, volviendo al tema, Coco, usted mencionó que Pachá lo tiene todo. Tú te vuelves un tigre. Yo sí. La vida te hace convertirte en tigre. Ya. La vida le hace convertir en tigre a uno. Hablando de eso, usted mencionó, Pachá lo tiene todo. Ha sido exitoso. Está en Santo Domingo. ¿Cuándo, de cierta manera, podemos ver a Coco en Santo Domingo? ¿Nunca? Con un proyecto establecido? No. Entonces, ¿cómo usted lo...? O sea, ¿por qué yo soy matatán aquí? Yo vengo aquí. Y de aquí me tienen que ver en la capital. En la capital no hay 5 programas que facturen como yo. Humildemente. 5 no hay. ¿No hay? Y gracias a Dios ven toda la publicidad con el respeto que se merece el concepto nacional. Para hacer la televisión que humildemente uno hace, uno tiene que vender una televisión de respeto, de valores. De valores. Y Casey y ella creen que es robando que yo estoy. No, todos los días trae este gata en cuarto, porque trae grupos todos los días, trae artistas todos los días, que cena todos los días, que una decoración todos los días. Eso es dinero. Pero yo pensando, usted solamente iba todo sin un bolsillo, el programa de mediodía. O sea, usted es el único que tiene la exclusividad de tener figuras a nivel nacional. Tú hablas como que te haces la loca, como que de la... No, porque tú no haciéndome la loca. Yo estoy haciendo... No, eso es difícil, es eso. Es difícil, difícil. Hay que tener mucho coraje, mucho valor para eso. Loli me jala a veces, me dice, ya, no se puede gastar tanto. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre lo personal y entre lo laboral? En el caso de Loli, los muchachos, sus hijos que están involucrados en los proyectos. Cuando llegamos a la casa, yo llego a la casa a las 10. La atiendo. Ah, la atiendo. Esto es lo que hay. No, ah, usted no falla ahí. Ah, pero pregúntale. ¿Tú no ves que esa mujer está siempre contenta? Y ya le breca. Eso es jugando. Lo que pasa es que ella sabe lo que tiene y yo sé lo que tengo. Yo la respeto a ella en su trabajo y ella me respeta a mí en mi trabajo. Lo he visto mujeres que se... Antes ya no. Que soy mentirado. Y ella coge por la esquina. A ver, sí, pero ella ahí... No, ataca los ojos. Ella ahí. Porque ella sabe lo que el terremoto que tiene. Pero usted está tranquilo, Coco. ¿Usted está tranquilo? Sí, me tienen. Ah, lo tienen. No, no usted está yo tengo tiempo que soy tranquilo. Estoy tranquilo. Pero todavía yo guiso si me pongo en esa vuelta. ¿Cómo tú sabes que ahora están los cuadrados? ¿Los cuadrados? ¿El dinero? Ahí caben. Ah, el dinero en los bolsillos. ¿A ti te gustan los hombres desbaratados? No. No. Es mejor un gordo cómodo que un flaco desbaratado. Ahí sí es dura la cosa. Coño, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo. No, en estos ya 35 años... Se me zafó eso. En estos 35 años ya de carrera, señor Jesús. ¿Usted se ha sentido ya...? Llegó a tu mente, tú esa libra. ¿Cómo? ¿De pasado? Sí. Diciendo, bueno, es que él es así, ese es. No, yo adivinando la mente tuya. Si usted en estos 35 años se siente realizado. Mira, Nelfa, escucha lo que te voy a decir. A la hora que tú entiendas que tú culminaste y que la realización llegó a tu vida,
en ese mismo instante termina tu faena de crecimiento. Siempre tiene que crecer. El programa que viene en la otra oportunidad tiene que ser mejor que esta entrevista, aunque falle. Y si falla, trata de rebasar este y en el que fallaste. Y lo va a hacer mejor. Porque es que la comunicación, todo está hecho. ¿Todo? Y no todo el mundo lo ha visto. Oye, qué vaina. Yo ni sé lo que dije, pero así. Todo está hecho. Por más vuelta que tú des, todo está hecho. Pero tú no, le das el color que tú entiendas. Como esa pared, tú la pintas del color que tú quieras. ¿Me entiendes? Esa pared, ¿qué te parece? ¿Tú has visto las cabañas que están ahora empapeladas todas? Ah, son papel. Ah, pues cuando tú vas a esos sitios, tú lo ves. Ahí no se va a ver, Coco, ahí no se va a ver. Ah, pues tú entras con los ojos cerrados. Que ahí no se va a ver. O sea, que eso está ambientado. Señores. Entonces, Coco, ¿de algo usted se arrepiente en estos 35 años? De malicias, de mentiras, de hipocresía, de falsedad, de ignorancia de la vida. Pero todo eso usted tiene que tener un timbre que le llaman el perdón. Perdón. A veces uno se incomoda con quien sea, pero esa persona que yo fui tan heavy con él, el día aquello, lo odio, barán, ¿me entiendes? Pero después tú le tocas el timbre del perdón y con eso basta. A toda la gente, de una forma u otra, que tú le has fallado o que tú sientes que te fallaron, tú le dices perdón y punto. Perdón y punto. Coco, tú has mencionado a propósito del perdón. Mucho durante la entrevista mencionas a Dios, mencionas a la familia. ¿Qué significa Dios en tu vida y cuándo llega siempre a Dios, tu vida? Dios siempre. Dios ha llegado a mi vida sin yo saberlo la gran mayoría de las veces. Desde que yo nací. Yo nací porque Dios quiso. Si no es permitido, tú no naces. Y mira que tú naciste grande. ¿Y cómo te sabe eso? Ay Dios, pero de verdad que yo estoy malo de la vista, pero lo que se ve. ¿Y cómo te sabe eso? Lo que se ve. Yo no sé si la torta es dulce o amarga, pero es grande. Yo no sé. Yo no sé. ¿Me entiendes? Usted se ve. ¿Ustedes de chiquita fue creciendo grande así? No, yo siempre fui la más grande de los grupos y de las cosas. ¿De los grupos? En el colegio. ¿Y usted tiene una pierna? ¿Usted practicaba deporte? No. Yo practico deporte después de grande, después de vieja. Yo siempre bailaba y cosas así. ¿A usted bailaba, era? Oh. ¿Usted no se acuerda cuando usted me puso a bailar? Sí, no. Me dio usted trabajo, porque tenía mucho que no bailaba. No, pero la rompiste. La rompí. Es decir, te gustó. Señor, ¿qué le falta a Coco por hacer en su vida? Muchas cosas, de todo. Ver nuevos talentos que crezcan mucho, ver personas que yo he creído en ellos que se desarrollen, porque en los últimos años he visto como que hay un apropiamiento, como que se apleplan. Como que han pasado mucho talento por sus manos y como que ¿qué es lo que pasa? Que no terminan de que se creen artistas. Que se creen artistas. De la noche a la hora, mañana. A la hora que tú arranques y tú te sientes que estás más buena que todo el mundo, que tú y aquello, y tú privando en nada y la lírica no la tienes, te fuiste a pique. Si no te preparas de aquí, te fuiste a pique. He visto mujeres que se hacen cirugía, se suben los pechos, las nalgas más grandes, esto y aquello, pero la cirugía no está ahí. La cirugía está aquí. ¿Entiendes? No te ha hecho nada. Uh-uh. ¿A ti te puede hacer la prueba del lápiz? ¿Cuál es la prueba del lápiz? O tú te pones un lápiz ahí abajo, si se cayó, frito. Ahora. ¡Ay, yo no lo puedo hacer! ¿La sí. lápiz? No. Claro que sí. Pero no la vamos a hacer, no la vamos a hacer aquí, ni yo la voy a hacer yo en mi casa. Pero tú le avisas. Y yo te aviso, exacto. Con un teléfono. Con un teléfono. Así. Mire, pero yo. Por favor, déjame ver la vida así. Ya para finalizar, Coco, pero yo lo veo muy bien a ustedes de salud. O sea, sí. Yo lo noto como más. No, y si tú ves esto. Más enérgico. Si tú pudieras ser mi vecina. Para Loli. No, yo tengo un vecino que le llaman Antonio. Ay, sí. Ay, en estos días llamó a la casa. ¿Por dónde fue que se metieron a la casa? ¿Qué? Hay una ladrón ahí. En el patio que está el ladrón. Y los perros ladran. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Dios, su mamá!
No, 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 pero usted no puede. La vida está llena de amor. Pero usted está bien, ya de salud, todo. No, está con... no estoy bien de salud, pero voy a estar bien. Amén. Voy a estar bien. Voy a tratar de estar bien. Amén. Porque la vida no solamente puede ser llantos. Hay que marcar los llantos de cocodrilo. Los llantos de cocodrilo. Sí, al igual que las lágrimas. Al final de cuentas, lo del cocodrilo, las lágrimas que derraman dentro del programa, lágrimas de cocodrilo. Le voy a hacer una entrevista. Le voy a hacer un segmento, una cosa. Hablando de eso, ¿usted nunca me ha entrevistado a mí? No, no, se la voy a hacer. Es... Señores, vamos a despedir esta entrevista porque ya se está saliendo de todo. No, no, verdad, fue que el momento. Él me hizo llorar en su momento, no fue una entrevista, pero realmente fue algo muy bonito. ¿Se la saqué? La lágrima, sí. Ay, pero ¿de qué estamos hablando? Coco, yo lo quiero a usted muchísimo. Tú eres dura. Usted no se imagina. Tú eres no hay. Dura. No. Tú eres dura. ¿Hija eres dura. Suya? No, no, pero tú eres, yo tengo hijas que no son tan duras, pero tú eres dura. Ay, gracias. Tú eres dura y por lo menos te has comportado bien del ombligo para abajo. ¿Cómo así? Pero el papá, ¿cómo así? No, porque tú sabes que tú eres el en candela. Es de un bajabuto que tú eres. No, yo te da igual. No. Pero bueno, Coco, lo quiero muchísimo, lo usted, respeto. Deseo lo mejor del mundo. Usted sabe que yo soy ese respeto y marca, aquí. Ese respeto marca como un distanciamiento, que si uno se te pensaba tirar, ya estoy fuera. Es que a mí no se me tira. ¿Eh? A mí no se me tira. Tú eres lo que tú proyectas. Vamos a despedir al Coco, señores. Ha sido una entrevista, de verdad que me la he disfrutado muchísimo. Yo sé que la gente también lo disfrutó. Un mensajito final para la gente, la juventud, esos talentos, la nueva generación y la situación, obviamente, que está viviendo la sociedad. Lo más importante es vacúnense. Pero vacúnense el alma, vacúnense por la vida, por la eternidad de los suyos y denle cariño a la gente. Este país hace tiempo, años, que está falta de cariño. Falta de que usted se levante por la mañana y le dé la mano a su papá y su mamá. Falta de que usted a sus hijos le dé un abrazo. Falta de todo lo que tiene que ver en contra del asombro. Ya la gente no se asombra. Sí, verdad. Traten de dar amor, que es lo más importante. Dios lo bendiga. Buenas noches. Amén. Nelson Javier el Cocodrilo ha estado compartiendo con nosotros en Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. No, gracias. Cuando termina la entrevista, nada. ¿Cómo fue? Cuando termina la entrevista, tú no das un regalito, mira. ¿Un regalito? Yo daba vino y cosas antes, pero hay que hablar con producción ahora. Corte.